Víctor Mendoza no tuvo de las mejores noches en la portería y en cierta medida fue uno de los puntos más bajos que tuvo el día de hoy el equipo torero. Creo que hoy más que nunca se extraña a Javier Burray y se espera pueda formar parte de un próximo partido, ya que el día de hoy se lo esperaba como titular en este encuentro, pero no formó parte ni de la nómina de convocados. Por supuesto, también no vamos a echarle toda la carga a Víctor Mendoza. También existieron otros puntos del área donde no se vio un resultado, donde no se vio una mejoría. Se tuvo el día de hoy por fin Agustín Rodríguez iniciando como titular en este encuentro, pero al igual que Jonathan Bauman, que Francisco Fidrusewski no supo resolver las jugadas que tuvo. Pero aquí yo creo que se comete un error si se llega a cambiar para el próximo partido de delantero. Debemos estabilizarnos, debemos quedarnos con un solo 9 y que el resto tengan la oportunidad en próximos encuentros. En cierta medida nos enfrentamos al mejor equipo de este grupo donde forma parte Cerro Porteño y Bolívar. Y lo preocupante es que aquí hay que buscar resultados ya como visitantes en Bolivia y también en Brasil. Localidades bastante difíciles, bastante complejas, donde al menos si no conseguimos un resultado en el Monumental, se nos va a poner muy en contra el poder sacar un empate o un resultado que nos beneficie. Creo que ahora más que nunca es vital y es clave ese último partido que se tendrá en la fecha número 6 ante Cerro Porteño en el Estadio Monumental. Si es que tenemos posibilidades, ese partido, ese último partido de local en Copa Libertadores puede ser fundamental. El día de hoy, en pocas palabras, no creo que exista mucho que reprocharle al equipo, ya que nos enfrentamos a un equipo con un presupuesto muy por encima del de Barcelona y con un ritmo futbolístico muy por encima también. Aún así, en muchas instancias del partido existieron opciones donde Barcelona fue el claro dominante y donde en cierta medida el no poder concretar las jugadas nos pasaron factura. Esto se lo vio el día de hoy, un Barcelona que fue mucho a buscar un resultado que le sea más favorable. Y por supuesto, creo que aquí vamos por buen camino. No vamos a lamentarnos por esta derrota. Creo que en cierta medida hay veces en las que se pierde de una forma triste, y el día de hoy no fue esa excepción. Se han tenido errores y creo que hay que ir mejorando de a poco, y sin duda se nos va a poner más en contra las posibilidades, ya que perdimos el primer partido ante Cerro Porteño en Paraguay, luego ganamos ante Bolívar en el Estadio Monumental, pasado partido, fecha número 2, y esta fecha número 3 en el Monumental se tropieza. Pero aquí se vienen partidos en Bolivia, partidos en Brasil, y por último el último partido en el Estadio Monumental, así que esperemos poder conseguir un mejor resultado. Y por supuesto, para estos próximos cotejos poder contar con Javier Burray, ya que se nos viene un partido decisivo este fin de semana, este próximo día domingo, ante Sociedad Deportiva Aucas, y tener en cierto modo al arquero titular de Barcelona al menos daría más garantías en la portería que la que se tuvo el día de hoy. En cierto modo creo que Víctor Mendoza no es ni siquiera el arquero suplente de Javier Burray. Creo que aquí no cumple con las garantías para un partido, o al menos para un partido de este calibre, donde de forma constante y asediante en prácticamente todos los 90 minutos. Esperemos, amigos, si se pueda mejorar en el ritmo futbolístico, y por supuesto es difícil poder ganar de local en Bolivia y en Brasil, pero no es imposible. Sin más, amigos, nos vemos en un próximo video. Espero tengas una excelente noche, aunque obviamente al igual que yo estaremos de más a menos.